Jesús van para la guerra, libre de semana en su tregua. Mira que no tiene trabajo, mira que ya están desplazando, y a los líderes sigue matando, y la gente sigue celebrando. Y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie. Ya que se la quita si no quiere que lo maten. Y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie. Ya que se la quita si no quiere que lo maten. Pelados no tienen futuro, y la violencia le da un sitio oscuro. Es más rentable ser un maleante que pasturía tener que endeudarse. Con violencia no siembran el miedo, con pan y secuestra vienen al pueblo, mientras ellos matan y roban, y si acaso nos dejan las obras. Y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie. Ya ni se la quita si no quiere que lo maten. Y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie. Ya ni se la quita si no quiere que lo maten. Y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie, y aquí se la quita si no quiere que lo maten. Y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie, y aquí nunca responde nadie, y aquí se la quita si no quiere que lo maten. Presidente.
Les contaré la historia de un país que me inventé, con tragedia, comedia, con acción y suspense. Cualquier similitud es pura coincidencia, no quiero ofenderlos ni faltar a la decencia. En una bella tierra vivían muchos pueblos, amaban el planeta, se peleaban entre ellos. En eso llega un grupo de ladrones y embusteros, y al verlos divididos les robaron hasta el suelo. Trajeron esclavos que habían secuestrado, los reunieron con los que habían despojado. A todos les dijeron: esto es voluntad de Dios, si a alguien no le gusta lo mandamos al cajón. Aquí está en la masacre, se siente en el orgullo nacional. Se baila el genocidio, pero todo parece tan normal. Los pobres trabajaban sin saber qué descansar. Los ladrones ganaban sin saber qué es trabajar. Todos ricos y pobres se encomendaban a Dios, y Dios ni se enteraba de su triste situación. Un día unos manes se cansaron y se armaron, se metieron al monte y revolución gritaron. Los que mandaban se asustaron mucho al darse cuenta y empezó en el país una terrible balacera. Aquí está en la masacre, se siente en el orgullo nacional. Se baila el genocidio, pero todo parece tan normal. Para financiar la guerra, todos le vendían droga a un país del norte que mandaba en esa zona. Cuando se dieron cuenta que eso era un gran negocio, bendijeron la guerra y a la muerte hicieron socio. Al resto le dijeron que era voluntad de Dios, que el malo era otro, que el malo nunca soy yo. Así se convencieron ricos, pobres y yo menos religiosos o ateos, grandes chicos, ellas, ellos, que la guerra era el destino que Dios les había puesto y que no pasaba nada si es que uno no era el muerto. Hasta que un día Dios, que ya estaba cansado, bajó a este país donde lo habían invocado. Y al verlos que en su nombre justificaban los muertos, les mandó un meteorito y lo mandó para el infierno. Acaba la historia de un país que me inventé, con tragedia, comedia, con acción y suspense. Cualquier similitud es pura coincidencia, no quiero ofenderlos ni faltar a la decencia. ¡Yo vivo en el río!
vida.
hijo, no se meta en saco donde nadie lo llama. El que busca justicia se encuentra una lluvia de bala. Hijos mueren, padres lloran, para los demás solo es un cuerpo más. Hijos mueren, padres lloran, y ya en la noche nadie recordará al líder social. Me aconseja aceptar. Sí.
Por eso quiero en este instante efímero y fugaz mirar tus ojos y grabarlo para nunca olvidar. Cuando el tiempo ataque un implacable Dios, sabré que nunca fuiste tan solo una ilusión, solo una ilusión.